Prepárense, sopla, así comienza más caberta. Esto apenas el comienzo, así que prepárense. Creo que se me vino un feo. Se me salió la mierda. ¿Sí, aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? ¿Con quién deseas hablar, compadre? Con un vendedor de perico. ¿Quién es? Con algún vendedor de droga. Necesito trabarme ahora. ¿Aló? ¿Eh? Ey, ¿tú vendes perico? Nada, yo vendo aquí en Copaco, padre. ¿Qué? Habla bien. ¿Aló? Ajá. Ey, ¿que si vende perico? Nada, quiero que se vende verga. ¿Y tú no eres el bicho? ¿Que si tú eres el bicho? Tú, maricón. Te voy a meter un tigre, güey. Buenos días. Sí, aló. Sí. Buenos días. Dígame. ¿Con quién hablo? Con Omar. Este es con alguien que me chupe el huevo izquierdo. Ah, tu madre. ¿Ah? ¡Ey! ¡Loco! Llamada a los Vergara. Aló. ¿Están durmiendo o qué? Son las 6 de la mañana. Hora más caliente. Despiértense, Vergara. No despiertan, Sí, aló. Sí. Hable duro, por favor. Ajá. Hable duro, por favor. Ahí estoy hablando duro. Pero más duro. No deja la marica, pues. No, pero no tan duro. Aló, 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 aló. Hijos de más caverga.
esta vaina de las llamadas se está poniendo cada vez más peligrosa, pero cada vez más excitante. Así que volvemos después de unos cortos comerciales. Cultura, saber y el conocimiento están aquí por ustedes como Más que Verga Estéreo. Vámonos a unos cortos comerciales. Me rasqué el huevo izquierdo. Necesito algo que me quite esta rasquiña. Para que se te quite la rasquiña, el huevo izquierdo usa pomada Bergamonda, la pomada número uno en Estados Unidos. Bueno amigos, seguimos aquí en estudio en Más que Verga Estéreo. Lo que siguen es más llamadas y huevuza. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas. ¿Buenas? ¿Buenas? Buenas. Hable más alto, por favor. Un momentico, un momentico, un momentico. ¿Ah? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Se encuentra David. ¿David? Sí, el que le dicen el golero. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Mire, se encuentra David. No. ¿Quién habla, la mamá? ¿Por qué? Anda, mire, le hablo un amigo de David, para... Anda, yo que me iba a encontrar con él. Ay, bueno, le da la razón a David, el golero, que lo llamó la Cookies, y los encontramos en donde él sabe. Oye, usted es mi suegra. ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Doña? ¡Yuhu! Ay, la mamá de David no nos quiso contestar como es, pero le vamos a caer de nuevo. Sí, doña, ay, doña, usted sí es grosera, usted sí es grosera. ¿Quién? Usted. ¿Ah? Usted sí es grosera. Nada. Me dejó hablando solo. Míralo. Doña. Verga Estéreo, la voz espiritual de la costa atlántica. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Sí? ¿Con quién hablo? ¿Quién desea hablar? Con Satanás. ¿Ah? Con Satanás. Este no es el teléfono de la secta satánica. Está equivocado. ¿Ah? ¿Aló? La gente hoy en día no quiere contestarle a Más que Verga Estéreo como es. Esperamos que en el transcurso del cassette vayan mejorando las respuestas. ¿Aló? Sí, buenas. Buenas. Cementerio Caracalán. ¿Ah? ¿Cuál? El cementerio Caracalán. Sí, ese mismo es. Mire, para ver si me puede facilitar una tumba. Ah, bueno. ¿Con quién hablo? Aquí me encuentra. ¿A cómo? No, te voy a poner precio. Bueno, necesito una tipo cabezón. Ah, bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Vale. ¿Sí, aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Yacira. ¿Cómo estás? Bien, ¿con quién hablo? No, se encuentra Paola. ¿Quién? Paola. No, no es. Ah, perdón, ¿con quién hablo? ¿Ah? ¿Con quién hablo? Con Yacira. Hola Yacira, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Ay, ¿con Jairo? ¿Con quién? Jairo. ¿Cuál Jairo? Ay, sinvergüenza, ¿no te acuerdas de mí? ¿Aló? ¿Aló?
Mira, el otro día cuando nos encontramos allá en el centro y echamos dos polvos. ¿Ah? Mira, reche mierda, ¿ya no te acuerdas de mí? Bueno, como vemos, la calidad del cassette todavía no entramos en la zona caliente, pero muy pronto entraremos. Me dueles hasta el hueso. Hace 1 millón de años, un pequeño niño llamado Juanito Pimpín comenzó a tocarse un rabito que tenía entre el ombligo y las piernas. Al aumentar la velocidad al cuadrado, se dio cuenta que la reacción a la inversa del palito se convirtió en una tremenda destaca, que su volumen comenzó a crecer y se puso grandota, lo cual recibió el nombre de... pasó del nombre de Pipi al nombre de Monda. Y gracias a esta reacción inversa, Juanito descubrió que al menear su mano a una velocidad de 30 minutos por hora y 85 kilómetros cuadrados, se produce una reacción incordiante de 8 gramos 45 kilos. Así que gracias a Juanito, Pimpín se descubrió la paja. Estos son datos de la cultura de Mascaperguete. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Tú no le importa, vieja cara de verga? ¿Aló? ¿Aló? ¿Oiga? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién habla? Con Yulani. ¿Que no le importa? ¿Me está oyendo? ¿Quién es la hija puta? ¿Tu madre? ¿La tuya? ¿Pase una suya, hombre? ¿Qué? ¿Mi hija puta era tu madre? ¿Tu madre? ¿Con quién? Bueno, perdona, ¿qué estoy cabrero? ¿Por qué estás cabrero? Ay, porque nos han culiado hoy. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué cu... ¿Qué te ¿Ah? ¿Qué te deseas hablar? Con Yulani. Pero hable duro, por favor, que no la oigo. ¿De parte de quién? ¿Que a usted no le importa? ¿De parte de quién? ¿A usted no le importa? ¿Pero por qué me tiene que decir eso? ¿Ah? ¿Pero por qué me tiene que decir? Porque mire, yo estoy vacilando con su hija y yo no quiero que se enteren con quién. Yo no quiero que usted se entere con quién está vacilando, Yulani. Hable duro, por favor. ¿Pero por qué me dices así? ¿Que por qué eso no me importa? Ay, pero cuando está culeando se habla duro. Ahora sí no quiere hablar duro. ¿Tú estás mal parido? ¿Ah? ¿Tú estás mal parido en decirme eso? ¿Quién? Porque yo no sé quién eres tú para que me estés hablando así. Yo, ¿sabes qué soy yo? ¿Quién eres tú? Ay, después que culiamos tanto, ¿no se acuerda de mí? Ah, bueno, ríete. Quedabas satisfecha, querías más, siempre de más. Yo no sabía eso. ¿Ah? Pero habla duro que no te oigo. Yo no sabía eso, que yo había culiado contigo. ¿Ah? Yo no sabía eso. Mira, quieres culiar conmigo, porque si hubieras estado cabrero, hubieras colgado. Bueno, pásame a Yulani, por favor. ¿De parte de Jairo? ¿Aló? Nos colgaron, pero más que qué verga seguir gritando. ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién habla? Hable duro, por favor. Pero no tan duro. ¿Aló? ¿Yamira? Mira, te habla Drácula. ¿Quién? Drácula. Te quiero chupar. ¿Ah? ¿Aló? ¿Niña, no? ¿Eh? ¿Con quién hablo? ¿Con quién deseo hablar? Con una hembra. ¿Aló? ¿Aló? Mire, idiota, si no tienes nada que hacer, busca oficio, ¿oíste? ¿Ah? ¿Aló? 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 Sí, ¿aló? 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 Sí. Hable duro, por favor. ¿Ah? Hable duro. Habla duro. Mira, se encuentra Juan Manuel. ¿Quién es
¿Ah? ¿Se encuentra Juan Manuel? ¿Qué, qué? ¿Se encuentra Juan Manuel? ¿De parte? De la uva. ¿De qué? Uva. ¿Uva? Sí. ¿Ah? ¿Quién habla de mi cuñada? Pásame a uva, por favor. Te digo, pásame a Juan Manuel. ¿De parte? Ay, de la uva, carajo. Ay, ¿cuál uva? Ay, la rella. Ah. ¿Aló? Ajá. Oye, pásame a Juan Manuel. ¿Pero de parte? Ay, de uva, de Gualdina, la que vive por abajo donde el medio. ¿Por dónde? ¿Por donde el medio? Sí. Anda. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ajá. ¿Juama? Sí. ¿Qué más? ¿Quién habla? Ya, ¿te acuerdas de mí, sinvergüenza? ¿Quién habla? ¿Ah? ¿Quién habla? Habla duro. ¿Quién habla? ¿Te da pena con tu mamá? ¿O con tu hermana? ¿Quién estaba ahí? ¿Ah? ¿Quién era la que contestó? No va. Ay, ya, ¿no te acuerdas de mí, sinvergüenza? ¿Ah? Fíjate, de mierda. ¿Ah? Ay, ya, vas cagado. Oye. ¿Quién habla? Marica. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Quién habla? Ay, bobo, uva. Dígame, ¿sí? Ubaldino. Bueno, Ubaldino. Aquí dice por debajo. ¿Qué quieres? Ay, mira, Juan Manuel. Te cambio una peluquiada por un polvo. Aló. Ah, sin vergüenza, ¿qué día dice? Vete a la mierda. ¿Eh? Suaz. Marica, estás grabado más caber que estéreo. Bueno, amigos, la calidad de las grabaciones va mejorando poco a poco. Tengan paciencia. Hora de los niños. Hello. Tú y papilla. Aló. Tú y papilla. Aló. Otra vez. Habla. Aló. Aló, ¿qué hablo? Con Teletubi. Aló. Tú y papilla, ya. Tú y papilla. Aló. ¿Dónde está? ¿Ya deja? Aló, ¿qué hablo? ¡Janeta! ¡Oye! ¡Tú y papilla! ¡Aló! ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Cómo vas? ¿Aló? Hola. ¿Sí, mamá, mamá? Tierra, hijo de puta. ¿Aló? Ahí, la ñata, ahí. ¿Aló? Ahí, la ñata. Sí. ¿Pero cómo está? ¿Aló? Hola. Cae de los niños, más cabeza. Es hora, los niños. Mascaberga Estéreo, la emisora número uno de la costa y el Caribe. ¿Aló? 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 Sí, ¿aló? ¿Aló? Oscar. ¿Aló? Oscar. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Quién habla? Claro. Habla duro, que no oigo. ¿Aló? ¿Sí? Habla duro, que no oigo. ¿Quién habla? ¿Cuál es el que habla? ¿Ah? ¡Suas!
Buenas. ¿Sí? ¿Está David? ¿Quién habla? ¿David? ¿Quién habla? Hola. ¿Te habla Uva? ¿David? ¿Quién habla? ¡Uva! Ay, sinvergüenza, no te acuerdas de mí. Oye, bolero. Te invito a salir. ¿Quién habla? Habla duro, pendejo. Ey, David. Ey, tierro. No cago el bolero, pero pronto caerá, pronto caerá. ¿Qué es serio? La voz espiritual de la costa atlántica. ¿Se encuentra Sandra? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Buenas? ¿Buenas? ¿Sí, con Diana? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se encuentra Diana? ¿Diana? ¿De parte? ¿De Jairo? ¿Dónde se encuentra? No se encuentra. ¿Con quién hablo? Con mi hermana. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo ahora? Ven acá, que te invito a salir. Si es recho ahora, quiero culiar. ¿No te gustaría echar un polvo? ¿Ah? No puedo. Habla duro, por favor, no te digo. Que no puedo. ¿No te gustaría echar un polvito ahora? ¿Ah? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Aló? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con Karen? ¿Cómo se encuentra el jefe? De Jairo. ¿Quién habla? Hola, ¿cómo está, doña? Jairo, un amigo de Karen. Mira, este es bonito ahora que... Está más que tú. Doña. ¿Aló? Dime. ¿Usted me puede hacer un favor? Dime. Está conmigo, iba a salir con Karen. Entonces ahora no tengo... con quien echar un polvito. ¿Usted no puede echar polvito conmigo? Ajá. Ahí, doña, no sea culé. No sea tan vulgar, por favor. Ah, perdone, doña, no es para tanto. Porque no vienes tú de frente, te lo dices en mi cara, yo te digo si lo echamos o no, pero es que mal parido. No, porque no tienes mal. De pronto se venga a cabrear y... ¿Ah? ¿Por qué no vienes? Y estés de frente, me lo dices, si me preocupa. No, no, cálmese, doña, no es para tanto. Vienes de frente, me lo dices, si me preocupa. Entonces yo te descontento si sí o si no. Ah, bueno, ¿cuándo voy? Si tú tienes mal, y si tú tienes mal, tráeme a la triple hijueputa de tu madre, para que mi marido se la culé. Hombre, no sea tan desgraciado, hombre. Oíste, desgraciado, malparido, triple hijueputa, que voy a ir a... ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Cómo me ¿Aló? Hola. ¿Qué pasa, mamá? Entierro, hueputa. ¿Aló? Ahí, la ñata, ahí. ¿Aló? Ahí, la ñata. Sí. ¿Cómo te digo cómo está? ¿Aló? 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 Sí, ¿aló? ¿Aló? Oscar. Sí, ¿quién habla? ¿Ah? ¿Quién habla?
Claro. ¿Habla duro o no oigo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Habla duro que no oigo? ¿Con quién se habla? ¿Ahora no se habla? ¿Ah? ¡Suas! ¿Con quién? ¿Quién necesita, señor? Mira, esto no es el 358... 358-1312. Sí, señor. Aquí es donde venden los retardantes y esa vaina. Sí, señor. ¿A cómo son? El retardante en Sprite vale 35,000 pesos. En pasta vale 60,000 pesos en pasta. Pero acá, pasta. Repita que no oigo. En Sprite vale 35,000 pesos. En pasta vale 60,000 pesos las pastas y trae 90 pastas. ¿Y eso para qué sirve? Para la erección débil, la impotencia, le ayuda a aumentar el esperma y la eyaculación precoz. Venga acá, tráquese la papa, hábleme claro, que vocalice, que tengo un señor ya. Mire. Lo que pasa es que su teléfono debe estar malo porque sí, sí, oye. Bueno, perdona, perdona, es que mire. Oye, oye como encocado. Mire, yo tengo un problema ya. Sí. A mí la pizza no se me quiere parar. Entonces, ¿qué debo comprar? Las pastas que le sirven para retardar y para la erección. Ajá. Y toma tú, una diaria. Ven acá, dicen que si uno compra una vaina de esa y que tú le das el bicho. ¿Cómo? Que si uno compra rica y por puta. Tu madre. Rica, tú eres marica. ¿Qué va? Ah, madre. Este es Javier, bonita Margarita. ¿Quién? Margarita. Sí. Basta por allá, por favor. Esta es Vascaverga Estéreo, la original, la original, la original. ¿Aló? ¿Margarita? Sí. Hola, mija, ¿cómo estás? Ay, bien, gracias. Te habla Marta. ¿Cuál Marta? Marta, tu mejor amiga. ¿Marta, mi mejor amiga? Este día, Margarita. ¿Eh? Yo te quería decir una cosa. ¿Cuál cosa? Yo quiero hacer eso contigo. Ay, fue puta. ¿Te gusta conmigo o no? ¿Lo harás con otra? Ay, sí, Margarita, que tan buena. Conmigo no, querida, con otra. ¿Por qué? Porque yo no. Ay, Margarita, no, la caja. Margarita, ¿ah? Yo te quiero chupar la teta. Ay, cuidado. ¿Ah? Cuidado. Nos encontramos en el ojito. Pásela a tu madre. Vamos a encontrarnos en el centro, ¿verdad? A tu madre. Ay, Margarita, por favor. ¿Aló? ¿Quién habla ahí? Ay, Marta. ¿Qué Marta? Ay, la quiso hacer para contigo. Ay, serás marica, ¿eh? Ay, ¿por qué? Deja el mameo porque voy a tirar el teléfono. ¡Zorra! ¿Está Carolina? ¿De parte? De Mauro. ¿Mauro? Sí. Un momentico. ¿Carolina? Ajá. Mira, Carolina, yo te quiero decir una cosa, ¿puedo? Ajá. Mira, Carolina, yo quiero hacer arepa contigo. ¿Arepa? Sí, arepa. Y sí, yo te deseo. Ya. Quiero chuparte la chucha así, la teta. Fabuloso, cada uno tiene su forma de ser y de pensar. ¿Ah? Cada uno tiene su forma de ser y de pensar. Lo único que lamento es que yo no te pueda corresponder. Ay, ¿por qué, mi amor? No, porque la verdad es que me gusta mucho. Ay, pero si tú eres tan linda. Sí, macho. Ven acá, y si yo te pago. ¿Verdad? ¿Cuánto quieres? No, todo el dinero del mundo no alcanzaría para que me pagara. Pero no estés hacerlo con una mujer. No, mi amor. ¿Por qué? El dinero no. ¿Con un hombre? No va. ¿Con un hombre? El dinero no me satisface. ¿Te gustan los hombres? Claro, a todos los machos. ¿Te paso a mi hermano? Bueno, está bien. Espérate un momentito. ¿Aló? Ajá, ¿y ahora qué? ¡Cállate! ¡Cállate!
Buenas tardes. Sí. ¿Con quién hablo? Con Roy. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿con quién hablo yo? Estoy con Jaime. ¿Jairo? Sí. ¿Jairo qué? Este es Jairo Tenaces. ¿Cómo? Jairo Tenaces. Tierra de tío Bogotá, mijo. Ah, ya. Ven acá para que me le dé una razón a Joyce. ¿Qué se lleva la vida de Joyce? Ella no trabaja acá ya. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No sé. Pero... No sé. Ah, ven acá, tú también estás varado. ¿Cómo así? Varado, si quieres trabajo. No, ¿por qué? Ah, yo te puedo dar trabajo aquí. ¿De qué? Aquí en Bogotá. Necesitamos operadores. Sí. Para Mascaberga Estéreo, ¿quieres? ¿Aló? ¿Aló? ¿Y tú eres Mascaberga? Sí, Mascaberga Estéreo, la mejor emisora de la costa. Ah, bueno, sigue marcando bien. Bueno, bien, careverga. Chúpame la montaña, reverga. Chúpame la montaña. Chúpame la montaña. Chúpame la montaña. Chúpame la montaña. Yo pásame a tu madre. A la tuya, perro, hijo de puta. Le quiero chupar la chucha. A la tuya, perro, malparida. Me la quiero cuidar. Me la quiero cuidar. Tu madre es una puta. Tu madre vale verga. Tu madre vale verga. A estos oyentes censurados, ay. ¿Quién hablo? Alex. ¿Cómo te vas? Bien, gracias a Dios. Me pu. ¿Y quién es tu mamá? La tuya. ¿Aló? Está equivocado. ¿Con Lucifer? Está equivocado. ¿Qué teléfono es el tuyo? ¿Y Satanás? ¿Ah? ¿Sí, aló? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Sí, quién habla? ¿Quién está hablando yo? ¿Cómo, Alberto Ripoll? ¡Alberto! ¿Alberto, cómo te va? ¿Qué me cuenta? ¿Qué más homosexual? Oiga, amigo, ¿usted no tiene? ¡Claro! Te vaya a buscar un jodón toda la vida. Marica. ¿Sí, aló? ¿Quién habla? Sí, a la orden. ¿Unión Autónoma Estéreo? Sí, a la orden. Mire, se encuentra por ahí Rafael Loelo. ¿Quién? Rafael Loelo. ¿Dueño? ¿Quién habla? ¿Con quién te debe hablar? Con tu madre. Con el tuyo, malparido, hijo de puta. ¿Tu madre? Alberto. Alberto, ¿cómo te va? Te habla aquí Rafael Novela. ¿Qué me cuentas? Oye, Rafa, tú. Alberto, te tengo una preposición. Está para salir en el otro lado de la serpiente. ¿Quieres salir en el otro lado de la serpiente? ¿Ah? O sea, de disjockey conmigo. ¿Rafael? ¿Rafael Novela? ¡Claro, compadre! ¿Qué? Con esa voz. ¿Sabes que tengo gripa? ¿Será que te como el cuento? ¿Ah? ¿Será que te como el cuento? Tú eres... ¿La carne no se la come nadie? ¿Te habla aquí Álvaro? ¿Quién? ¿Álvaro? ¿Álvaro? ¡Claro! ¿Álvaro quién? Álvaro Fina. Está para ver si estás interesado en entrar a una banda de metal. ¿Quieres pertenecer a una agrupación heavy metal? Porque te estoy grabando, mariquita, y no puedo hablar duro. ¿Grabándote? ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Cómo así que me estás grabando? Claro, porque tú quieres homosexual. ¿Cómo? Tú quieres marica. Ey, que se te mueva la canoa, Alberto. ¿Cómo? Que se te mueva la canoa. Yo te mojo un culo, viejito, porque irás a averiguarlo porque no vienes a mi casa y lo averiguas. No, la madre, tú quieres marica. Sí. ¿Ah? ¿Y vas a averiguar ese cuento? La madre, por ahí diciendo que eres marica. Que te culió más de una banda. ¿Qué me dije? Que te culiaron. Que chupas verga en los baños, no sé qué. ¿Quién habla, loco? Un amigo tuyo que te está dando esa razón, que anda, por eso fue que te abriendo la emisora.
¿A mí? Sí, marica. Bueno, mira bien. ¿Ah? No sé quién carajo es esto. Mariquita. Dos. Para, bueno, a mí no es nadie que ha abierto de ningún emisor. ¿Ah? Yo me salí fue de esa vaina porque tuve problemas. Esa es una. ¿Te abrieron porque eres marica? No, señor, no me abrieron. No, en primer lugar, como dije, no me han abierto. Yo me salí de esa vaina. Porque si me salí del programa, simplemente porque no iba a aguantar huevo, nada. Ni gente de toda la vida. Ni diciéndome cómo carajo tenía yo que manejar un programa de radio. A joder, este es homosexual. No, que cuál homosexual. Para mí ni me lo dice aquí en mi casa, loco. Ya, está bueno, no te sulfures. No, no, sí me sulfuro, loco. No te sulfures, no es para tanto. Bueno, porque usted no lo conozco, no tiene por qué venir a llamar a mi casa a joderme la vida. De gustarme, hermano. Solo soy un amigo. Usted esa mierda no me lo dice de frente en mi casa. Aquí en frente mío no me lo viene y me lo dice. Bueno, quieto, lo voy a decir para matarte. Bueno, pues ve y dímelo. No, nos matamos con unos machos. Me puta. Tu madre. Este es Octavio. ¿Qué? Octavio. ¿Qué número marcó? Octavio. ¿Qué número marcó, padre? El 4423580. 4423580. Espera un momento. ¿Qué? Jason. ¿Ah? Suave, Jason. ¿Qué? ¿Cómo es? Yo me voy solito por el monte. Y de pronto vi una burrita por allá lejos. La mirada de ella se confundió con la mía. Yo te voy a amar la primera vez, Humberto. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Con quién estoy hablando? Estoy con Miss. ¿Con qué? Con Satanás. ¿Quién habla? Lucifer. ¿Quién habla? Voy a volver. No, a seriedad, ¿quién habla? Loraldo. Ahora, ¿cómo estás? ¿Quién habla ahí? ¿Loro? ¿Ah? ¿Loraldo? ¿Aló? Nada. ¿Cómo te va? ¿Quién habla? Voy a colgar. Así ya no cuelgues. Este, mira, es que yo soy un admirador secreto tuyo. ¿Un admirador secreto mío? Sí. Ay, por favor, no debes reír. Ay, porque te ríes. ¿No crees que puedas tener un admirador secreto? No, y tú eres bobo. Ah, ¿por qué? O sea, no, es que me da pena decirte la vaina así. ¿Te da pena? Sí. ¿Por qué te da pena decirme? No, porque me vayas a rechazar. Tú no me rechazarías. No sé quién eres tú. Bueno, nos podemos encontrar. No, yo tengo novio. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué importa? No, mi amor, olvídate. Tú nada más toda la vida vas a culiar con el mismo novio. ¿Qué? Toda la vida vas a culiar con el mismo novio. Bájale ahí, ya me acabo, no escucho. ¿Qué me dijiste? O sea que si toda la vida vas a culiar con el mismo hombre. Eso te no te interesa. Ah, por eso no te gustaría probar más verga. No, mal parido. ¿Por qué? Porque no puedo la chica de tu madre. Perdona. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? ¿Con quién se habla? ¿Con alguien? ¿Ah? Mire. Su bendición. Y decía de darla. ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Aló? Margarita. ¿Aló? Sí, y buena. Yo me voy a ir a Banco. No se encuentra. ¿Quién habla? Tu madrina. Buena. Mire, para ver, si me hace un favor, me estoy muriendo. Auxilio. Ay. ¿Aló? Oiga. ¿Te estoy oyendo? Me estoy muriendo. ¿De verdad? ¿De qué te estás muriendo? El corazón. Mascaverga estéreo. Yo creo que no queda más nada por decir. Yo creo que este ha sido el último cassette que grabo por este año. Así que amigos, a menos que haya una sorpresa, no sé, que le quiten la llave del candado, pero nos han quitado la llave del candado. Afortunadamente ya habíamos terminado de grabar. Así que amigos, no es más decir.
¡Ja, ja, 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 ja!